Gracias a Palabra de Mujer por invitarnos, porque nosotros somos los representantes de un festival maravilloso que ya fue. Pero aquí les queremos contar todo aquello que hicimos. Este año tuvimos aquí a esta compañera de Argentina. Por favor, preséntate para que te conozcan aquí en Palabra de Mujer. Gracias. Soy Julia Esquivel, de Argentina. Hace casi un año que venía viajando y pasé por Costa Rica y me encontré a unos cuenteros que me dijeron, quédate un poquito más. Y bueno, ahí me quedé para el festival. Edgar Ortiz. Gracias por tenernos acá en Palabra de Mujer. Yo he estado trabajando hace muchos años con otros compañeros organizando este festival que se llama Festival Puro Cuento. Comenzamos en el año 2002, para contarles un poquito de la historia. En el año 2002 hicimos el primer Festival Internacional de Cuentería o de Cuentacuentos o Narración, como le llamamos también acá en Costa Rica, con la visita del extraordinario maestro J. Villaza de Medellín, Colombia, con la visita de Moisés Mendelewicz, con la visita también de Guadalupe Urbina, que en ese momento vivía en Europa, que estuvo también acá como narradora, y claro, con todo el apoyo de los cuenteros nacionales. Entonces, desde el 2002 hasta la fecha, 2015, hemos dado continuidad con este festival. Se ha ido modificando, se ha ido cambiando, crece, se expande, cambia, y este año estuvimos en muchas sedes, se expandió mucho, y gracias en gran medida al apoyo como patrocinador de Pro Artes y el Ministerio de Cultura. Y a ella yo tengo que hablar de ella maravillas porque fue una de mis maestras. Cuento cuentos de la manera que cuento gracias a ella que me ayudó en el camino a contar. Carolina Rueda de Colombia. Sí, pues encantada. Hacía rato no venía a Costa Rica. Vine la última vez en el año 2008 tal vez. Entonces ha sido maravilloso regresar, estar aquí, encontrarse con este público que para nosotros es tan cercano, tan familiar en cuanto al acento, en cuanto a los términos, en cuanto a las palabras que se usan. Inclusive la gastronomía, ¿verdad? Arroz, claro, todo, el acento. Lo impresionante es el acento, que todo te suena tan familiar, todo te suena como, o palabras que de pronto hace rato no oías, pero que se están todavía usando aquí, que es lo mismo que cuando vas a Europa, ¿no? Que a ellos nosotros les sonamos arcaicos y a nosotros ellos nos suenan arcaicos. El vosotros a nosotros nos suena como de la colonia. Y a ellos, por ejemplo, que nosotros usemos el vos, les suena como de la colonia. Entonces, un poco de eso me pasa aquí, que me encuentro palabras que decís, ve, hacía rato no oía esta palabra para esa cosa, ¿no? Hablando de la palabra, ¿qué es contar cuentos? Yo como cuentera tengo mi historia de contar cuentos. ¿Para ustedes qué es contar cuentos? ¿Para vos? A mí me gusta mucho que me cuenten cuentos, entonces creo que por eso cuento cuentos. Y también hace poco descubrí que siempre de chica me dio mucha vergüenza que no leía yo, que mis padres no me inculcaron ese hábito, entonces creo que un poco me hice cuentacuentos para leer. ¡Ay, qué bonito! Sí. Muy interesante, cada uno tiene su historia, su cuento de por qué comenzó a contar cuentos. Mi teoría de por qué comencé a contar yo cuentos era porque yo era muy tímido y me costaba mucho hablar en público, me daba temor. Entonces yo cuando decía, no, pero ¿qué voy a decir? O si voy a salir con una chica, ¿qué le voy a decir a la chica? No sé qué le voy a decir. ¿Echarle el cuento? Entonces le voy a decir, contar el cuento, ¿verdad? Entonces, pues, es cierto... El eslogan del festival. El eslogan de nosotros, sí. Entonces, es cierto que en gran medida yo comencé a contar cuentos para vencer un poquito esa timidez de enfrentar en público, de hablar frente a un grupo de determinadas personas, frente a una cámara, por ejemplo, que a veces nos puede inhibir. Entonces, en parte, pues, mi conexión con la palabra, con la cuentería, con los cuentos, comenzó por ahí. Después me enamoré de la fantasía, de la magia de los cuentos y del arte mágico de conectarse con un público y de transmitir historias y cuentos. Oh, maestra. Bueno, yo creo que contaba desde chiquita. Crecí en una familia de muy habladora, los dos papás, tanto mi papá y mi mamá, los dos conversadores deliciosos. Y desde muy chiquita lo único que me dejaba callada era que me contaran cuentos. Entonces me encontré como un resumen de kinder. Kinder le dicen aquí cuando tenés 5 años. Sí, sí, cuando vas por primera vez al colegio. Entonces hacía una evaluación al final la profesora y decía que la única manera de mantenerme callada era contarme cuentos o dejarme que yo contara los cuentos. Y decía que el brillo de los ojos y el movimiento de sus manos hechiza a las compañeritas de mesa. Claro, esto me lo encuentro yo 30 años después, en unas cosas que me había dejado mi mamá de los exámenes. Y vos miras esto y decís... Pero yo, por ejemplo, grande nunca recordaba ni que me hubieran contado cuentos, ni que yo contara cuentos. Pero los amigos sí. todo, que había cuentos, un personaje de cuentero en una novela o en una película. Tenés que ver lo que hay un cuentero. Y yo decía, tan raro, ¿por qué? ¿Por qué me mandan a ver cuenteros? Pues yo no había cuenteros, digamos, contemporáneos. Estaban los cuenteros tradicionales, pero no estaba el movimiento urbano. Y ahí fue como donde, de repente, eso que tenés claro, como el día que yo descubrí que no era blanca. Que me di cuenta ya casi de 26 años que yo no era blanca, yo estaba segura que yo era blanca, después me di cuenta que era morenita, después que era india y después que era negra un poco. Y que de todo ahí. Y que de todo estaba ahí, entonces vos decís, tan loco, nunca me había visto, ¿no? Nunca de verdad me había visto, y eso un poco pasó con los cuentos. Bueno, a mí me pasó que yo también era inquietísima en la escuela, y por fortuna mi maestra de escuela todavía está viva, la niña Fidelina, a la que le mando un abrazo siempre que hablo de ella y la llamo periódicamente. Ella me entendió a los 6 años. Ella me hizo caer en cuenta de que lo que yo tenía era un don, no un defecto. Que muchas maestras te decían, ay, cállese, qué chiquita amanece. A mí ella me sentaba con muchos libros. Y además me decía, ¿por qué no se aprende esto? Y se lo cuenta a las compañeras. Entonces yo les narraba a mis compañeras a los 6 años. Y aprendí a leer muy joven, a los 4 años, porque soy la menor de 4 hermanas. Entonces uno siempre es como, ¿verdad?, el receptáculo de toda la información de los de arriba. Y así aprendí a contar cuentos, así que cuento cuentos desde muy chiquitita, pero no sabía que eran cuentos. Yo pensé que era como historias y como los sueños, además. ¿No les pasaba a ustedes también que les decían que contaran los sueños? Y usted los sueños decía, y entonces iba en un caballo blanco, pero tenía alas, y entonces el caballo, y los ojos. Mejor antes de eso, ¿por qué no te contás un cuento cortito? Dale, cortito. Sí. ¿Estoy acá? Bien, hola, ¿qué tal? Resulta que en el principio del principio del principio, en la selva amazónica, el primer hombre y la primera mujer se miraron. El hombre entendió. Viste que el hombre es un poco concreto. Le dijo, te han cortado. No, no, dijo la mujer, siempre ha sido así, no sé, me falta algo, ¿no? No te preocupes, yo te voy a curar. Entonces le armó una cama, como pudo, con unas hojas, con unas ramas, para que la mujer esperara ahí porque estaba muy enferma. Y con lo que tenía a mano empezó a inventar ungüentos, pomadas, con semillas, con frutas, con hierbas. Y le daba remedios y le aplicaba pomadas. En la zona. Ahí, ahí. Y a la mujer un poco le gustaba. Claro. Sí. Le encantaba. Sí. Tenía que apretar los dientes para no reírse porque... da cosquillas. Pero estaba empezando a aburrirse de estar ahí tendida esperando. Entonces un atardecer de esos en los que el cielo está rojizo, infernal, precioso, lo ve venir al hombre dando saltos eufóricos y los pájaros salían volando, las flores cantaban como si toda la selva supiese de qué se trataba. Lo encontré, dijo el hombre, que había visto en la copa de un árbol al mono curar a la mona. Es así, dijo el hombre acercándose a la mujer. Cuando el abrazo terminó, de los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de envidia los soles y los dioses. Amén. ¡Ay, qué rico! Edgar. Qué lindo. Además, ¿sabes qué? El comentario es que lindo es ver cómo van contando el cuento con las señas, sí. ¿Verdad? Con el lesco. Es muy hermoso cómo van contando el cuento con las señas. Que todo el mundo se entere que contar cuento es de todo el mundo. Qué lindo. Qué lindo. Les cuento una pequeña narración. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo allá arriba, en el cielo, la luna estaba muy aburrida. La luna volvió a ver abajo la tierra. Y se veía tan pequeña la tierra que la luna se sintió tan grande. Porque estaba tan lejos que se veía pequeñita. Y la luna dijo, yo soy la más grande creación del universo. Dijo la luna. Pero claro, allá abajo en la tierra había un lago. Y en la superficie del lago se veía la luna. Y claro, la imagen de la luna era muy pequeñita. Entonces el lago, cuando escuchó a la luna muy arrogante diciendo eso, el lago dijo, no, luna, mira qué pequeñita te ves encima mío. Yo debo ser la más grande creación del universo, dijo el lago. Pero de repente pasó por ahí un ratón. un ratoncito pequeño que vio el lago, la tierra, la imagen de la luna pequeñita. Y el ratón cerró un ojo. Con el otro ojo pudo ver el lago y la luna. Y el ratoncito dijo, no. En mi ojo cabe el lago y la luna. Yo debo ser la más grande creación del universo, dijo el ratoncito. Y de repente pasaba por ahí un búho. Y el búho tenía mucha hambre. Y cuando vio el ratoncito que se veía tan rico, se lo comió. Y cuando el búho, que había escuchado las palabras del ratón, ¿verdad? El búho dijo, no. Ahora yo me comí el ratón con el lago y con la luna dentro. Y todos existen dentro de mi panza, así que yo soy la más grande creación del universo, dijo el búho. Pero no, la historia no puede terminar así. Yo me quedé pensando y dije, no, mentira que es el lago o la luna o el ratón o el búho. No, la más grande creación del universo es esta lengua mía, donde caben todas las palabras y todas las lunas y todos los universos. Porque en esta lengua que caben todas las palabras y todos los cuentos, cabe todo el universo. Pero no, hay algo más grande que esta lengua mía. Son los oídos de ustedes y de ustedes y de ustedes, porque en esos oídos que entran estas palabras, entra el lago, entra la luna, el ratón y el búho, esos oídos de ustedes, entra todo el universo. Así que los oídos de ustedes son, en realidad, la más grande creación del universo. Bueno, los dragones crearon el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo crearon? Es que los dragones tienen dos dones. El primero es que todo lo que sueñan a la mañana siguiente se hace realidad, pero con la variedad, la riqueza y la sorpresa que da la vida. Así que si un dragón sueña un río, a la mañana siguiente están todos los ríos y los mares donde desembocan. Si un dragón sueña un cielo, a la mañana siguiente están los planetas y los viajes intergalácticos para recorrerlos. Si un dragón sueña un bosque, a la mañana siguiente están los bosques, las selvas y las fieras que lo habitan. Y todo iba muy bien, hasta un día en que un dragón tuvo una pesadilla. Soñó una serpiente de 7 cabezas que devoraba ríos y mares y cielos y bosques, y el dragón, aterrado, como nos despertamos de las pesadillas, se despertó con los oídos abiertos y los ojos cerrados y escuchó el sonido del desierto, y al abrir los ojos vio que la serpiente huía, y aterrado por lo que había hecho, el dragón agarró una espada y se fue en pos de la serpiente. Le cortó 1, 2, 3 cabezas, y cuando iba para la cuarta sale de nuevo la primera cabeza, que le dice: ¡ay, lindo dragón! Por fin un enemigo de mi tamaño. El dragón entonces toma a la serpiente del centro de su cuerpo y se la lleva a los confines del universo. Y allá, en los confines del universo, la serpiente le dice: ¡ay, dragón! Si algo me gusta más que un buen enemigo son los confines del universo. ¡Dragón, sigue, dragón, sigue! El dragón entonces hundió a la serpiente en el fondo del mar, y en medio del agua la serpiente le dijo: ¡ay, dragón! Si algo me gusta más que un buen enemigo, los confines del universo, es el agua. Dragón, sigue, dragón, sigue. El dragón decidió entonces usar su arma más letal, y en medio de las flamas la serpiente le decía: ¡ay, dragón! Si algo me gusta más que un buen enemigo, los confines del universo, el fondo del mar, es el fuego. Dragón, sigue, dragón, sigue. Enloquecido el dragón en la batalla, con la serpiente enroscada alrededor de su cuerpo, dio una manotada y alcanzó a arrancarle una de las escamas, que cayó brillando al sol. Días, meses, años duró esta batalla sin tregua, y desaparecían los cielos y los mares y los ríos, y de repente el dragón supo lo que tenía que hacer. Se separó como pudo de la serpiente, que le decía: no te vayas, dragón, no te vayas. Huyó y se escondió en una cueva. Y allá se durmió y soñó que mataba a la serpiente. De un solo golpe arrancó las 7 cabezas que cayeron diciendo: ¡más, dragón, más! Y ahí en ese sueño el dragón se dio cuenta que había que volver a soñar el mundo y se quedó dormido y soñó cielos y mares y ríos y bosques, y cuando vio el mundo volvió a despertar y cayó en el sueño donde la serpiente latía en los últimos estertores y volvió a despertar. Con los ojos cerrados y los oídos abiertos, y escuchó el sonido del viento y de los pájaros, y abrió los ojos y vio que el mundo estaba ahí, como tiene que ser. Y volando por el aire, de repente el dragón pensó que tal vez lo de la serpiente no había sido más que un sueño, pero desde el cielo vio una escama de serpiente brillando al sol. ¡Ay, qué lindo! Y, bueno, les digo, le voy a dejar un poema, maestra, ya que por usted favor. Descubrió que usted es negra, para que usted sepa. Es de una escritora costarricense. Ella escribió este poema tan maravilloso que dice así. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo. A dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro al espejo, con mi boca rotundamente grande, mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, porque me niego a pertenecer a los que callan, a los que temen, a los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Maestra. Muy bien, muy bella. Un mensaje para la gente, porque yo sé que mucha gente se muere por contar. Es muy fácil contar cuentos y es muy lindo, y el mundo creo que necesita mucho que cada vez haya más gente que cuente cuentos. En realidad estoy un poco viajando con un proyecto que se llama Cuento con Vos, Salvemos la Fantasía, porque no todo está en el smartphone, así que... Ahí. Por favor, ni cambiarlo por el que viene y el que viene, que son iguales, lo que tienes, claro. Menos táctil o más táctil. Total. Apoyemos a la narración, apoyemos los cuentos, vayamos a escuchar cuenteros, aprendamos a contar cuentos, que es la magia de la palabra. Hay varios festivales ya en Costa Rica que han crecido, entonces está el Festival Puro Cuento, que nosotros somos parte de ese festival en este momento. Y los patrocinadores, sería bueno decirles. Voy a agradecer a los patrocinadores que colaboraron para que este festival haya sido posible en este 2015, la Municipalidad de San José, el Hotel Sleep Inn, el restaurante Tinjo, el restaurante Cracovia, el Lobo Estepario, el Ministerio de Cultura, el proyecto Pro Artes, la Escuela de Yoga, Yoga Mandir, la Universidad de Costa Rica, Planet Conservation en Puerto Viejo, la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, el Teatro Ollino Nil y el Centro Cultural Norteamericano y el Teatro Popular Melico Salazar. ¡Wow, qué rico! Entonces, en Costa Rica también hay otro festival, en San José principalmente, y nos hemos extendido, este año nos extendimos a Turrialba, Pérez Zeledón, Puerto Viejo de Limón, además de estar en San José en diferentes teatros. ¿Sámara? Estuvimos en Sámara también. En San José estuvimos en San Pedro, estuvimos en el Teatro Ollino Nil en Barrio Escalante y pues viajamos por todo Costa Rica. También hay un grandioso festival que es más en octubre, creo que es octubre o noviembre, en Alajuela, que se llama el Festival Alajuela Viva Palabra. Juancito, un beso, Juan. A Juan Cuentacuentos, que organiza ese festival con un gran grupo de apoyo. Es un festival muy lindo también. Entonces, cada vez que sea esos festivales, ya sea en San José, en Alajuela, apoyemos, vayamos a escuchar estos cuentos y disfrutemos de esta magia de la palabra. Entérense cuando hay cuentería, que además así comenzamos con los abuelos, porque yo tengo abuelos en mi memoria que me contaban cuentos y era la manera de estar alrededor de una jarra de café, de ese cacao que le sale espuma. ¿Se acuerda que en Colombia la maestra me hizo uno delicioso? Y es unión familiar. Lejos del smartphone, lejos del iPhone, lejos de la computadora, lejos de todas estas cosas que son muy buenas y son muy útiles porque estamos aquí gracias a que nos podemos comunicar a distancia. Pero acerquémonos más y seamos más piel con piel, ¿verdad, maestra? Claro. Sí, y yo creo que hay que valorar que la fantasía no es salir de la realidad, es una manera de ver la realidad, de entenderla, y que muchas veces todas las actividades artísticas que, digamos, el mundo moderno desprecia como si fueran una huida, resultan ser la única manera de ser capaces de encontrarnos con nosotros y encontrar la vida y para qué vinimos a la vida, que tiene que ver con un encuentro, con una capacidad de enfrentarte a los temores, con una capacidad de transformación, una capacidad de crecimiento, de solidaridad con el otro, de comprensión. O sea ese proceso al que vinimos a la vida, por el cual vinimos a estar aquí, que no es solamente lo tangible, sino el encuentro de lo invisible también y de lo intangible. Para eso sirven las artes, no son una sola actividad de gozo, que lo son, pero son como el amor. Es una actividad de gozo que te tiene que llevar a un lugar nuevo, a un nuevo espacio, a un nuevo estado espiritual y una nueva manera de comprensión del universo y de tu sentido. Entonces creo que si podemos empezar a entender eso, hasta los más esquemáticos de los seres humanos, no me refiero a los artistas, sino a la gente que trabaja en las cosas cotidianas, necesarias y urgentes, que no ir al arte no es ir a perder el tiempo, es ir a encontrar una manera de transformar el tiempo y ganarle también a la muerte, que es finalmente lo que querés, que la muerte no te gane, sino que tener una noción de la trascendencia y del gusto y ganas de trascender y de vivir. Y yo diría, guindándome de lo que está diciendo la maestra Carolina Rueda de Colombia, más que trascender es ser feliz en este momento, es claro, que hay que ser feliz. Creo que es la única obligación que tenemos en la vida, ser felices con lo que nos tocó. Claro. Me tocó ser negra, soy feliz. Y claro, entonces yo les diría que no dejen de soñar. Soñar es contar, contar es soñar, es vivir, es trascender, es vivir con alegría, es la fantasía pura, y que de verdad todos estos aparatos también nos hacen fantasear. Pero no se alejen de lo que es piel con piel, porque es lo más delicioso. Un abrazo. Un abracito. Gracias, Palabra de Mujer. Y ahí estamos, llámenos cuando quieran, ¿verdad? Para que les vengamos a echar el cuento. Bueno, este es un cuento de una cuentera colombiana que se llama Hana Cuenca. Y cuenta que, bueno, todos hemos oído el cuentico ese que dice que Dios separó las tierras de las aguas, la luz, la oscuridad, los animales, las plantas y creó a hombre. Y muchísimos años después, por petición del hombre, de una costilla, Dios sacó semejante pedacito de gente. Y claro, pues a mí la procedencia costillar no se me nota mucho. Es decir, encontrar un hueso en esta geografía equivale a una exploración petrolera, una investigación universitaria, y yo no voy a decir que todas las mujeres tengan que estar entraditas en carnes como yo. No diría que todas las mujeres tenemos más carnes que los hombres. Lo que sí me atrevería a decir es que las mujeres tenemos algunas carnes repetidas, pues, que los señores no tienen. Y yo les voy a contar la historia cierta y verdadera de aquellos hechos. Porque cuentan que sí, que en el principio de los tiempos Dios separó la luz, la oscuridad, los animales, las plantas y creó a hombre y a mujer a su imagen y semejanza. Hombre quería entenderlo todo. Se la pasaba mirando porque subía el sol al cielo, porque corrían los vientos, porque cambiaban los climas. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo. Y se la pasaba probando las frutas, mirando las flores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder traer al presente aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que hombre y mujer, por ejemplo, no se contentaban con ver pasar a los conejitos, no, sino que los bautizaban conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban. Y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban. Pero el día que Dios vio a Adán y Eva encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta que había que ponerle un freno a aquella ambición. Entonces Dios se dirigió al manzanar y escogió un manzano cualquiera, uno cualquiera, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más largo, no cualquiera, timarín, de dos, pingüe, cucara, macaratí, tirifue, y ese cochino manzano fue uno cualquiera. Y le dijo a Adán y Eva que aquel manzano era intocable. Bueno, ni qué decir que desde aquel día los paseos por el gigantesco jardín del Edén se redujeron a darle la vuelta al manzanal y después a darle la vuelta al manzano. Y no tardó el día en que mientras el uno vigilaba el manzano, el otro dormía, y luego este vigilaba y este dormía. Y un día en que estaban los dos mirando el manzano, esperando no se sabe qué, apareció una serpiente de tierra caliente. Se deslizó por el tronco del manzano, llegó donde estaba la manzana más rojita, la que parecía a punto de venirse abajo, y le empieza a escurrir ese juguete. Y empiezan a caer las gotitas, 1, 2, 3, no alcanza a caer la cuarta gota al suelo antes de que Adán, desesperado, se sube en el árbol, agarre una manzana y cuando ya la va a morder, Eva desde abajo le dice, un momentico, si somos iguales mordemos a la vez. Adán se baja, cruzan manos, dejan la manzana en la mitad y dan aquel primer bocadito. Y sienten ese trocito suave, dulce, que se desliza a sus estómagos, pero no alcanza a llegar al estómago antes de que se desate la discusión. Que quién es el dueño del manzano, que quién se va a encargar de bajarlas, que quién de empacarlas, que quién de distribuirlas nacional e internacionalmente. Y estaban en esa discusión cuando bajó el ángel del cielo, que traía un mensaje de Dios. Y Dios los mandaba a castigar, pero no solamente expulsándolos del jardín del Edén, no, 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 sino quitándole a cada cual lo que para cada cual era más preciado. Al hombre le quitó el entendimiento y le dejó la memoria, y a la mujer le quitó la memoria y le dejó el entendimiento. Es por eso que desde ese día los hombres van por el mundo recordándolo todo, pero sin entender nada. Y las mujeres vamos por el mundo sin recordar nada, por eso es que nos comimos el cuentico de la costilla, pero eso sí, entendiéndolo